Buenas tardes a todos. El día de hoy hacemos el lanzamiento de nuestra plataforma de The Wombles Collective. Tenemos aquí a los miembros del grupo. The Wombles Collective, como una descripción general, es una plataforma de arte de investigación experimental y ecología de medios. Los case o los ejes principales que vamos a hablar los voy a decir en español, un poco en inglés, porque hay algunos de estos conceptos que se manejan en otros lenguajes. Uno de ellos es el art planetary, arte planetario. También hablamos de reciclaje cultural, de art conversations. Hablamos de creative research, media ecology, nomadic discussions, debate, Cybernetic Behaviorism, Multimodal, Mockumentary, Digital and Physical Ecology, el futuro de la especie humana, Interventions, Artísticas, Digital Archive Collection, Audiovisual, Performative Lecture, Lectura Performativa, Autopolíticas, Arte y Postcolonialidad. Como introducción, podemos decir que The Wombles Collective nace de esa necesidad de analizar el impacto dentro del arte de temas de actualidad como es el movimiento medioambiental al interior de estos procesos creativos del arte. Sin embargo, es sabido que este tipo de proyectos que se abren en Internet como una especie de mutualismo, lo constituyen proyectos que son, estos proyectos son muy cambiantes, son multidireccionales, son multiformes, tienden a mutar en función de las necesidades y del tiempo. Entonces, para tomar ejemplos de este tipo de proyectos, digamos, de conversations y de colaboración, podríamos hablar, por ejemplo, referentes como Rax Media Collective o, por ejemplo, Eflux Video Rental, o Tolic Group, también son modelos artísticos hoy en día, o creativos, que también son interdisciplinarios, que son de, primero son de reconocida trayectoria, ¿no? Son referentes obligados hoy en el arte contemporáneo y en el art media. Entonces, estos proyectos surgen cuando aparece algo que desencadena el deseo de hacerlo, ¿no? Son plataformas de autoinstitucionalidad, ¿no? Cuando cada uno de nosotros como artistas trabaja de una manera y al trabajar en colaboración, se autoinstitucionalizándose, entonces da la posibilidad a poder también tener una presencia en Internet y poder trabajar con convocatorias artísticas, etcétera, ¿no? Son esa autoinstitucionalidad y las temporalidades colaborativas, transformadoras, desplegables de la producción que generan esas audiencias públicos y otras colectividades. En ese sentido, para nosotros, creo que en eso estamos todos de acuerdo. En esta presentación quería decir que para nosotros lo importante es la parte artística, ¿no? La parte artística es vital. Aunque podemos decir que cada uno de nosotros tiene diferentes formaciones también, ¿no? Ahora vamos a conocer un poco la vida de cada uno. Pero podemos decir que estamos trabajando en una dinámica del arte. Y el tema del arte a veces se desborda a una especie de interdisciplinariedad artística. No siempre solamente científica, pero en este caso nosotros, pues sí trabajamos de alguna manera como con un proyecto artístico, sobre todo que de hecho alguna vez pensamos que si The Wombles Collective era como una obra de arte, pero no lo sabemos, ¿no? Es decir, esto es una cuestión que por ahora no, ¿no? Por ahora, de alguna manera, sabemos que estamos usando diversas metodologías, no tenemos muy claro todo, pero vamos al paso, y sobre todo, métodos y técnicas artísticas. Ya, al principio, estamos ya elaborando una especie de proyecto para una exposición, que tiene que ver con el grupo de Wombles Collective a un nivel, ¿no? A un nivel artístico, para Nueva Zelanda la exposición. Pero, digamos, la idea es que también nos reunimos como un pretexto para hacer arte. En el caso de este tipo de plataformas, la singularidad
es cuando pasa a cambiar de forma y de ubicación, ¿no? Y de naturaleza. En el mismo momento, no hay, digamos, en esta plataforma que estamos trabajando, no hay patrones, no hay reglas todavía así concretas, tanto más las que estamos generando en el propio ejercicio. Tampoco hay coleccionistas asociados a este proyecto, no hay agentes institucionales, es decir, no podemos decir que este trabajo que estamos haciendo aquí sea una empresa, ¿no? No trabajamos esa idea de innovación o esto, ¿no? No es muy diferente este trabajo que estamos elaborando al trabajo que estamos, que lo que hacemos como artistas todo el tiempo. Porque a veces el pensamiento artístico, como vosotros, como todos lo sabéis, pues no es un proceso lineal, sino que a veces pues permite reconocer a veces incluso respuestas antes de incluso de hacerse las preguntas. Y bueno, con todo, pues sobre el grupo que estamos trabajando, un grupo de amigos que coincidimos en trabajar de manera artística con la idea del Wombat, la idea de esos personajes narizones, peludos de los años 70, que empieza como un libro y que sigue como una serie de televisión, pero son personajes. Lo interesante que nos interesa es que los personajes reusan y reciclan la basura, ¿no? La mala basura, decimos, para, como eso de good, hacer buen arte de la basura mala. Good art from bad rubbish. Entonces, como grupo, somos un grupo de artistas de amigos que trabaja con procesos y elementos creativos de diferentes, que tenemos a disposición también, los elementos como el Zoom, como lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Y por eso decimos que la plataforma es, le hemos puesto, digamos, plataforma de arte, de investigación experimental, de ecología de medios, quizás por eso, ¿no? Porque es una plataforma que se va ocupando de diferentes preocupaciones diversas y diversas posiciones, a veces contrarias, y todo esto, ¿no? El arte contemporáneo. Dentro de las obras que vamos a poder tener, podemos tener reflexiones acerca de la ciencia climática, o podemos tener reflexiones del reciclaje, hablan de reciclaje cultural, podemos tener lecturas performance, o sea, performance, conferencias, etcétera. Tenemos muchas posibilidades. En este grupo se van a ver muchas posibilidades que se pueden trabajar en diferentes proyectos. Vale, y sin más, pues entonces me gustaría presentar a los miembros de este colectivo, que son nuestros queridos amigos. Y como orden del día, habíamos dicho que íbamos a presentarlos. Bueno, no sé cómo empezamos con Rosita, la Rosa Vaquero, que ella estudió Bellas Artes Plásticas, y ella se trabaja como en la parte de recycled painting y también part-time environmentalist basada en Nueva Zelanda. Entonces, quisiera hacerle dos preguntas a Rosita, si está allí, si la tenemos allí. Entonces, Hola. la vamos, hola, vamos a preguntarle dos cositas. Rosa, ¿en qué consiste tu trabajo artístico y qué aspectos te interesa trabajar con el grupo? Okay, hola a todos. Bueno, mi nombre es Rosa Vaquero y he venido en el camino de la pintura por 20 años o más. En estos momentos estoy viviendo en Nueva Zelanda, pero he vivido en Inglaterra, en África. Y vengo de Colombia. Con respecto, pues, a lo que pregunta Juan, los procesos para mí son muy importantes en mi obra. Muchas veces la idea comienza con una fotografía, pero también depende de dónde estoy, ¿no? Del contexto. En el caso de vivir, por ejemplo, en Inglaterra, donde para mí la experiencia, por ejemplo, de ver objetos como los alambres de púas para las palomas, me pareció impactante. Entonces tomé una foto de ello y empecé a trabajar en esa parte de exaltar la parte arquitectónica de la ciudad, del centro, de la mayoría de las ciudades de Europa tenían esos artefactos, se podría decir. Y entonces, como
como inventos que del humano, pero igual está creando más basura, ¿no? Entonces, porque se llega a demoler y hay más plástico y bueno. Esta fotografía es plasmada en el lienzo y entonces en el lienzo con un proyector trato de hacer los trazos para que no se pierda la idea. Y también es importante dónde encontré de la superficie, pues como en el caso del lienzo, donde trabajo yendo a buscar lienzos en diferentes charity shops, o sea, almacenes de segunda mano acá en Nueva Zelanda, en Inglaterra, donde funciona muy bien. Entonces hay gente que los dona porque ha hecho un hobby y entonces muchas veces esa superficie me ha ayudado a tener textura y a llevar el reciclaje también en la pintura. Entonces, en este caso de los pichones también hice pues muchas series y entonces pienso que la mezcla de la experiencia, del material, donde también a veces colecciono las tapas de los tubos que uso, que entonces también empiezo a pegarle la pintura que se seca en la paleta, la empiezo a despegar y empiezo a coleccionarla. Entonces también hace que la pintura haga otro efecto, ¿no? También el hecho de vivir en Inglaterra me ayudó a ver este tema que es los guampos. Entonces, a identificarme con unos caracteres que son personajes que son ficticios, pero que entonces con mi personalidad, con las acciones que yo hago el día a día de colectar, de hacer bastante, sí, de colectar, de caminar, de tomar fotos, de todo eso, me hace que el guambo se exalte en mí, ¿no? Y lo mismo familiares y que venimos de Sudamérica donde las cosas no se consiguen tan fáciles. Entonces es como una apreciación al material y pensando en el futuro, ¿no? También que ese material pueda que sea valioso en el futuro. Y en estos países que son de primer mundo hay mucha riqueza y veo que la gente compra mucho y entonces y queda mucho material, entonces ese deseo de hacer arte de eso que se ha botado o que se antes de que se bote, ¿no? Entonces la idea sería profundizar más con este grupo este tema de los guampos. Ya se ha hecho cosas individuales, he usado el título de los guampos ya en Inglaterra. Y ahora sería como tratar de hacer campaña con los guampos acá en Nueva Zelanda y tratamos de hacer una exposición también donde queremos que los artistas se hagan sentir acá en Nueva Zelanda también con nuestro punto de vista guambliano, se podría decir, y poder como dejar una, podría sonar cliché o una huella acá y de artistas que estamos trabajando el tema del medio ambiente y del reciclaje. Entonces, más adelante esperamos compartir ya más la figura. Okay. Muy bien, gracias, Rosita. Rosita, Rosa, perdona, yo siempre te digo Rosita. Rosa, es interesante porque además tú eres la persona que nos ha introducido también en este mundo de los Wombles, además de Emil Alexander, ¿no? Que es, y de alguna manera, pues, bueno, primero te lo agradecemos siempre, ¿no? Pero hablando un poco más del lleno, de lo que estabas tú comentando sobre, creo que es interesante que tú te vuelcas a las técnicas y a los materiales y a los métodos, ¿no? Como trabajo también argumental. Entonces, y además, al concretarlo en el tema de los bombers, es una cosa curiosa realmente,
porque es un trabajo que no se ha visto, o sea, no se ven este tipo de trabajos en internet, como un grupo que se llame The Wombers Collective, como un grupo alternativo que además es crítico y que además trabaja casi a nivel a veces filosófico, científico, o que se va por lo etnográfico y que también toca aspectos hasta de ecología, etcétera. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, además de cómo en cuanto al reciclaje, la técnica de reciclaje que tú utilizas, ¿cómo la trabajas? Que tú nos has contado algunas veces que para ti es muy importante recoger esa cuestión que has tirado, volverla a reutilizar y volver a poner allí. ¿Nos quieres contar algo de eso? Bueno, yo creo que tengo una necesidad de coger la pintura, pero esa pintura, o sea, el color no necesariamente tiene que ser usado con pintura donde vas a hacer un poco más basura, sino que podría ser sacar pintura de lo que ya has hecho y volverlo sí, como a cortar y volverlo a hacer como piezas escultóricas, se podría decir, si ya vamos a ver más adelante a lo que me refiero. Vale, Pero vale. me gusta el hecho de reemplazar la pintura, el óleo en sí, en cosas como el plástico, donde he trabajado las bolsas plásticas, el hecho de vivir en África. Me dio la experiencia de conocer nuevas técnicas con reciclaje, que yo ya lo había trabajado el reciclaje muchos años atrás, pero creo que me ayudó a ver que en algunos países el plástico está más, sí, está sobresaturado y en ciudades como África, donde no se ha prohibido la bolsa plástica. Había demasiada bolsa y en Inglaterra esto se estaba también empezando a prohibir, pero no está ahí completo, todavía muchos almacenes. Entonces empecé a tejer con el plástico, a cortarlo y empecé a hacer, a pegarlo al lienzo en lo que tejí con el. Entonces, bueno, ya después veremos más imágenes para Sí, muy bien. darles Genial. paso Entonces, a. después, seguramente Rosita después nos va a seguir deleitando con los trabajos. Después a profundizar un poco en lo que ella trabaja. Tenemos un invitado también especial dentro del grupo que es Pitalito Womber. Él por allí, él parece que está, su cámara está detenida de manera que no está allí, no está en este momento. Pero podemos pasar a hablar con Neil Alexander, que también es un miembro del grupo. Después, quizás las personas que nos están viendo, escuchando en este momento, pues saben que esta es una presentación inicial. Después vamos a poder ver a los artistas interactuando de otras maneras en su trabajo. Pero con Neil Alexander nos gustaría entonces introducir, hablar con Neil. Neil, hello. Hi, how you doing? What does your artist work consist of? And what aspect are you interested in working with the group, the Wombers Collective? Right. Yeah, thanks for the question. So I think really mostly I'm a writer. Yeah. So I think in terms of art, the kind of things that I tend to do on one side, performance. So, I've been in the performance festival here in Cali. Some of the things that we're going to do together, you classify as performance, and also things that are mixing, like writing, text, and images. So again, I think we're going to see in what we're doing something like that for me. Yeah, where there's some textual element, but linked to images, specifically photography. Wow, I like your work. Thank you. About the technique, what technique do you like more, or I don't know, to work with, and what plot line do you work on in your short film? Because you make short film. That's right. So, so
I'm working on a script that you've seen the draft of it for a short film. And I'm going to have other roles in that, and we hope to do that, to use that in the next few months. But in terms of what you asked before it on what it means to be the Wampol Collective, you know, sometimes we've used this phrase amongst ourselves, the inner Wampol, because se diría el Wampol interior, algo del estilo. You know, let's ask ourselves what it means to say that we're the Wampol Collective. What does it mean? Are we going to wear Wampol suits like the Gorilla Girls wear gorilla masks? Are we going to do that? Well, evidently not, because here we are, we're human, and we're not pretending to be anything other than human. We're not pretending to be Wombles. But then what's the distance, the biological distance, the epistemological distance between ourselves and the Wombles? What's the, how much do we think and act like them? So maybe it's useful to compare ourselves to other collectives. So are we ironic? Like, for example, the Bernadette Corporation, who their thing is to like problematize industrialized aesthetics? Or are we literal? Like the Iranian Phalanstery, who've got like a manifesto and communitarian rules? Well, I think we need to learn from both. I think we're not really like completely like either one. I think we can learn from both. And let's think what the Wombles are. I mean, the Wombles are anthropomorphic animals from children's literature. And in fact, the main characters are young Wombles themselves. We can call them children. So I don't think they can be our heroes or role models in an unequivocal way, any more than, let's say, the Cat in the Hat can be. We may like the Cat in the Hat. We may think that he or she is great, but they're not a good role model. Despite the limitations, I do prefer the child Wombles to the adult Wombles, because their burrow is effectively a boarding school, like an internado, like run by Uncle Bulgaria. And Uncle Bulgaria has basically got a fixation with the British royal family. He even has the same surname, Coburg. So the social structure of the Wombles is not a collective. We want to be a Womble collective, but it can't be like the Womble borough, I think, because what they have there in Wimbledon Common is not a collective. So all the Wombles do have admirable characteristics, such as honesty, curiosity, and of course, the urge to collect and reuse discarded items. They're tidy, utilitarian, and ingenious, but they don't think abstractly. In their burrow, they've got a library, but as far as we know, the only contents they use are newspapers, manuals, and maps, yeah, to use in this very utilitarian way. And the other thing is that their existence is like a fantasy in terms of their bucolic surroundings in London, where they can swim, they can climb trees and play golf. But more problematic is the idea that out there, they're this invisible carder that takes care of rubbish we throw away. So their burrow is like a rubbish tip that never fills up. So they go out collecting, all the time collecting, and it never fills up. So if they collect a millionth polystyrene container, for example, Tobermory will always have a use and place for it, no matter how many, somehow the burrow contains everything. So it's a bit fantastical in that way. So the inner Womble, it can help us to tidy up, to recycle, to play, make jokes, have fun while respecting our friends and neighbors. So in other words, it can help us to act locally, but not to think globally. Thank you very much, Neil Alexander, for the presentation. I like this. I like your work. I this is very interesting in philosophical way too. But how I don't know. This is very interesting. I think in future we can to see more work from you. That is very interesting for us to learn and to see. You're very, very thank you. Okay. I mean that's like you said. I mean today we're talking. Well, in my case, I'm talking, but like you said, in the future, we're going to actually see
some of the things that you mentioned, we're going to see some of the art that we're producing. Yes, yes. Okay, entonces ahora vamos a presentar al siguiente miembro del grupo, que es, tenemos a Alexander Busi, que es una persona que, bueno, que ya lo hemos presentado aquí antes, que trabaja con el, habíamos dicho, ¿no? Él es profesor en el de conservatorio, pero y él trabaja a niveles un poco etnográficos, en el sentido artístico, pero también en el sentido antropológico, diría yo, etnológico, y trabaja lo que llamaría él como otras estéticas. Ya él nos va a contar. Yo quería hacerle las preguntas de rigor que tenemos hoy, que serían, hola Alexander, queríamos preguntarte, ¿en qué consiste tu trabajo artístico? ¿Y qué aspectos te interesaría trabajar con el grupo de Bombers Collective? Hola, buena tarde, ¿cómo están? Claro que sí, pues primero sí, presentarme un poco, ¿no? O sea, que es interesante hablar desde lo situado, ¿no? Pues yo soy del sur, ¿no? No solamente hablo de ser del sur, del continente latinoamericano, como se podría decir a Via Yala, sino planteado desde un contexto territorial que involucra precisamente, como decías tú, procesos estéticos otros en esa relación del sur global. Habito el sur de Colombia. En este momento estoy en la ciudad de Cali, ¿sí? En el Valle del Cauca. Me parece una clase interesante frente a lo que yo trabajo, que son con comunidades del sur del departamento de Nariño, comunidades afro, comunidades etno, también el departamento del Cauca, y también es relativamente, cerca también del centro del país. Sí, o sea, me sitúo desde allí. Es importante ese situarse, ¿sí? lo puntualizo, para no ser parte de la generalidad de las artes, quedar como parte de ese gran show mediático de las artes, sino situarse también para percibir o saber cómo pienso yo, ¿sí? frente a lo que habito, frente a lo que deviene de mis acciones dentro de un colectivo social, local, internacional, como es el que estamos planteando aquí, el de Wombo Collective. ¿Sí? Eso es como lo interesante de lo que trabajo. Bueno, acercándome a mis intereses, pues yo me considero como un artista plástico transdisciplinar, ¿sí? que intenta es hacer una revisión, digamos, de otras lecturas de esa historia, otras maneras de pensar que hay en Latinoamérica. Es un planteamiento bien ligado al pensamiento de Gerardo Mosquera o de Barrientos, que habla que es pensarse el arte latinoamericano desde Latinoamérica, produciéndolo, ¿no? Dentro de otras formas de hacer. Hablaremos después de esos métodos. Sí, me baso en procesos de investigación-creación, donde la acción se plantea sobre diferentes territorios, sobre diferentes comunidades, de donde, digamos, tomo algunas cosas, tomo algunos elementos y los resignifico, o los significo a través de una aproximación semiótica, y eso es lo que, digamos, me conecta con la intención de Wombo Collective, donde me interesa la metáfora del recoger, del reutilizar, ¿sí? En el sentido de estas diferentes textualidades, ¿sí? De alguna manera tienen que ver con estéticas otras, ¿sí? Otras maneras de verlo. Esas estéticas devienen de prácticas y saberes comunitarios que están en esos territorios o sitios específicos de donde obtengo lenguajes o objetos testigo con los que trabajo, ¿no? Eso es como, digamos, de alguna manera lo que interesa y hacia donde se quiere ir. Dentro de eso, pues hace un tiempo a nivel filosófico trabajamos algo de la decolonialidad, que bien parte desde el 2005, pero lo hacemos desde el sur del departamento de Nariño, desde el año 2008, 2009, tratando de buscar que esas otras narrativas son contemporáneas para nosotros, desde seres situados desde Latinoamérica, fuera del establishment y tratando de generar nuestras propias asociaciones. Teoría del arte, sociología del arte, etc. Sí, entonces, como lo interesante, dentro de ello es importante, pues, los estudios culturales, nunca dejamos de lado, digamos, las matrices académicas occidentales, de ahí partimos, de alguna u otra manera convivimos en ese sistema mundo, y la idea es comenzar a generar plásticamente unas propuestas artísticas que vengan de ello, ¿sí? Entre otras, muchas otras cosas que uno puede
generar allí. Yo defino, digamos, estas cuestiones como un enredo que lleva un proceso de investigación donde trato como de indagar sobre unas otras cosas, y aquí es importante ponerlo, digamos, en acción, ya con la diversidad de discursos y propuestas artísticas que mis compañeras y compañeros aquí. Entonces, en ese enredo es en el que nos encontramos en este momento, y que ese enredo es el que va a permitir generar, digamos, un cierto tejido de significación que permita realizar obras, ¿sí? Por ahí va como el enredo para que podamos comenzar a abrir el debate. Ajá. Muy bien, muy interesante, querido Busi. Veo que tienes un poco de información, un poco de coordenadas a unos niveles sociológicos, tecnológicos, etcétera, que no son por ahora muy, muy visibles, pero seguramente que a partir de tu trabajo que vas desarrollando dentro de las plataformas o nuestro diálogo de colaboración, seguro vas a ser un poco más evidente o más claro. Que a partir de, tú nos hablabas incluso de recycle, lo que te interesaba era como el reciclaje cultural, ¿no? También. ¿Qué opinas de esas a nivel de métodos y técnicas en relación con el tema de los Wombles? ¿O qué podríamos decirnos tú sobre, no sé, reciclaje cultural, por ejemplo, que es una palabra tuya, ¿no? Que la tenemos de ti. Sí, sí, precisamente, o sea, pues la aproximación metodológica que se pretende es a través de la investigación-acción, creación, ¿no? O la investigación-creación. Digamos, de alguna u otra manera se ha ido trabajando, se ha ido cortando diferentes elementos y analizándolos. Precisamente en ese análisis, en esos recorridos que se han hecho, lo interesante de como lo decía hace un momento, de participar aquí, es poder a través de esa metáfora del recolectar en la bolsa de un Wombo, o sea, diferentes elementos que adquieran significación. Los métodos son varios. Hablamos desde acciones que pueden involucrar capturas fotográficas o de video en esos sitios específicos de donde se podrían, digamos, identificar o tomar ciertos elementos que compondrán la obra. Pueden ser obras de carácter escultórico, a nivel formal o a nivel de instalación, ¿no? Generando ambientaciones o diversas cuestiones. El tratamiento de la imagen es interesante porque en ese caminar y en ese tomar diferentes materialidades o lenguajes, se trata de hacer también como un collage montaje de esas cuestiones, ¿no? Viendo pues que estamos, digamos, lejos, que algunas de las propuestas que tenemos son en Nueva Zelanda, y bueno, estamos desde Cali a Nueva Zelanda, es un poco complejo el tránsito de las obras y de uno, pensaría que la imagen digital podría ser una opción, ¿sí? Como catalizadora de esos ejercicios plásticos a través del dibujo, la pintura y otros medios artísticos que puedan dar cuenta de esa propuesta, ¿no? De esas narrativas que se quieren plantear o reformar desde lo latinoamericano, desde Avia Yala, ¿no? Desde ese otro territorio, desde ese otro territorio aparte que genera otras estéticas y que de esa manera, pues, se las quiere presentar, ¿no? Compartir o colaborar. Ajá. Vale, pues muchas gracias, Busi. Estaremos pendientes de tus propuestas y todo, que seguro van a ser muy interesantes para darnos un poquito más de luz acerca de tu trabajo. Ahora queríamos presentar a Felipe Leal, que también es otro miembro del grupo, el cual pues ya lo hemos presentado un poco antes, que es Felipe Leal, es un director de arte visual y audiovisual. Director, y trabaja también la parte de curación como de práctica artística. Entonces, claro, él estudió artes plásticas, bellas artes, y tiene todo ese arsenal también con la parte visual, del audiovisual, pero también ha trabajado un poco el teatro, ha trabajado varios aspectos. Hola Felipe, ¿cómo estás? Queríamos hacerte, para introducirte, dos preguntas, así, y dejarte el espacio a ti para que tú hables lo que nos quieras decir sobre eso. ¿En qué consiste tu trabajo artístico y qué aspectos te interesan trabajar con el grupo? Gracias, Juan. Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí presentes y, bueno, por invitarme a este espacio tan, tan ameno e interesante, porque es muy dinámico. Yo creo que redundar en la palabra sobra, porque aquí ya, pues, de la presentación,
pero digamos de que desde la academia, desde la formación, me he interesado mucho un poco hablar de los otros espacios no convencionales. Si bien no podemos recordar que tú hiciste partícipe de un trabajo en el cual, digamos, se empezó a elaborar un poco todo este andamiaje, ¿no? Este tiempo largo, en el que es como lo que bien decía nuestro compañero Uzi, es una significación también como de otros espacios, otro lenguaje. Y para este caso, digamos que empiezo a indagar un poco sobre la parte curatorial, ¿no? De muy temprana edad, como alrededor como de 18 años, hicimos una galería, digámoslo, itinerante, en el cual se puso frente a la academia. Entonces, era un poco hablar y de una forma, digamos, contestataria, en el sentido de que dónde siempre están ubicadas como estos diálogos y estas piezas y estas obras terminadas, ¿no? Entonces, buscando los rincones, inclusive dentro de la academia, uno efectivamente, digamos, genera estos puntos de quiebre y de diálogos que me parecen a mí que son como bastante interesantes, ya que a algunos artistas también como que esto le, pues digamos como que les conmueve la obra, el proceso también, aparte en situ como tal. Bueno, y de ahí se viene como un bagaje, digamos, largo, en el que empiezo a investigar también un poco como las materialidades, como los sismos un poco también, que se han presentado durante mucho tiempo. Y digamos que, para resumir un poco, porque bueno, ha sido un poco largo, en el trayecto me vi involucrado con el trabajo audiovisual. ¿Sí? Tuve la oportunidad, si mal no recuerda Neil, también a principio de esa época de Bellas Artes, en la época de estudiante, me invitaron a ser partícipe de Traliminal Producciones, estaban rodando corto y bueno, ahí como que hicimos algunas cosas, unos acercamientos en la parte de dirección de arte y sucesivamente ya hasta que me di con la tarea de tener la oportunidad de trabajar en un largometraje en Bogotá, fue con el director Jorge Navas y creo que eso se me abrió pues como el espectro, digamos, a tal punto de que pues entré como en este lenguaje que es tan amplio y resignifiqué mucho mi trabajo, porque también, si bien era circundar mucho la ciudad, ¿no? Como la ciudad de Bogotá, sus rincones, todos los espacios también donde ves como las recogedoras, de alguna forma, pues con una mirada muy plástica, pues digamos que me colocaban a trabajar en avanzada y eso era, digamos, una riqueza enorme porque era jugar también como con los elementos que está esperando un director para un fin que es audiovisual total. A partir de ahí, digamos que eso me llevó a mí a tomar la decisión de irme a Argentina para estudiar una especialización en dirección de arte en cine, digamos como reforzar pues también como todos estos conceptos que se habían trabajado dentro de la película. Y terminé quedándome por un lapso de 10 años, en los cuales allá hice intervenciones con gente de la CIEDI, trabajé con la gente de Luna, con la ENER, que la verdad soy supremamente agradecido, que fue la escuela, una de las escuelas con la gente que realmente más aprendí, porque pues es como una de las mejores escuelas de cine que hay en toda Latinoamérica. Y a partir de ahí también, digamos que empecé a involucrar en mi trabajo, tengo un trabajo que se llama Jugando con la muñeca, es un trabajo que hace a partir de un director, Bertrand Bonello, donde trabaja la estética de Cindy Sherman, ¿no? Entonces, pues como todos estos lenguajes son como bastante múltiples y después de eso, digamos, todo desencadenó también en una maestría que se llevó a cabo en la UNED, en la UNTREF, en la Universidad 3 de Febrero en Buenos Aires, estudiando curaduría en Bellas Artes y realmente en este momento, digamos, porque es como el enfoque primordial porque lo que siempre, digamos, como que y en este momento más me interesa es el proceso desde el momento cero hasta la obra en sí terminada dentro de la galería o
hay una cuestión ahí como el qué hacer ese lenguaje o cuáles son los métodos con los cuales el artista se enfrenta para la creación, que me parecen como supremamente interesantes y que nunca se muestra, porque nunca vemos el artista o digamos el curador haciendo la pesquisa o haciendo la investigación con el artista como tal, sino que siempre vemos un resultado al cual no tenemos, digamos, sí, hay muchas preguntas, muchas respuestas, pero como inconclusas, que me parece de bonito quitarle el velo y desnudar todos los procesos que suceden dentro de cuando el curador hace la investigación con el artista y qué es lo que pasa dentro de toda esa investigación, ¿no? A mí me llevó esto a cabo, quiero nombrar eso, una anécdota fue, conocí a Victoria Brom, Victoria Brom no es la de bueno, la señora Victoria, que era la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, a ella fue invitada en una ocasión para una Bienal de Venecia y conoció a un artista libanés, ¿sí? Creo que es Monotu. Bueno, el caso es que hacen un trabajo muy interesante porque la forma en que trabaja, digamos, Fundación Proa, que es uno de los sitios, pues, como a mi concepto, es más interesante, es que están en Buenos Aires, justo en el barrio La Boca. Son un proceso de investigación bastante largo. Creo que va a andar mucho con el artista y con la materialidad del agua, ¿no? Entonces, de ahí surgió como un lenguaje como bastante amplio y dije, bueno, ¿por qué no indagar sobre por este lado, ¿no? Actualmente vengo desarrollando un trabajo con las víctimas del conflicto armado, en reparación, como de tres ejes fundamentales, que son como reclutamiento ilícito, recuperación de memoria y comprensión del conflicto armado. Y aquí, a partir de todo esto, han resultado, digamos, como diferentes ejes también y como miradas por parte de ellos también en la forma de cómo ellos, por medio de la resiliencia, transforman todos estos hechos victimizantes, ¿no? Otra pregunta que me hacía Juan era, era lo que me interesaba trabajar con The Gumball Collective, ¿no? Sí. Es una cosa que a nivel técnico, quizás, y de materiales o de técnicas, porque como ya vemos, cada uno de nosotros parece que tiene unos discursos muy interesantes, a veces son muy, muy diversos. Eso es muy interesante poder oírte ahora mismo, ahora en este directo, en el cual estás articulando el discurso que nos quieres presentar, pero a la vez uno está pensando, bueno, qué cosa interesante todo lo que está contando Felipe, qué tantas cosas hace, ¿no? A nivel material, a nivel técnico. Pero bueno, como yo había dicho antes, también en caso de los otros miembros, esto es solo una presentación. En el futuro seguramente vamos a ver mejor tu trabajo y vamos a ver los intereses que cada uno tiene, pero si quieres cuéntanos algo de eso de los métodos o las técnicas que tú trabajas. Métodos okay. O técnicas. Sí, bueno, pero digamos enfocándome un poco con el trabajo de Google Collective, la oportunidad es que tuve el acercamiento con Neil, porque después empezábamos a generar presentó, digamos, la idea que tenía en un sitio sobre esta parte performática que iba a desarrollar acá en el río. Y, pues, como siempre me ha gustado mucho también la escenografía, el vestuario y todo lo que tenga que ver también con la parte de la escenotecnia, pues le dije que podía prácticamente abordar, digamos, el reto, ¿no? Y eso nos llevó a la construcción de un artículo Google. Y, bueno, creo que el resultado fue exitoso, Nick quedó como muy contento. Y pues a partir de eso también dije, bueno, pero ¿por qué no ser parte de él, no? Entonces, ¿cómo podría yo conectar mi trabajo con respecto a todo lo que estoy trabajando? Y hay algo que me interesa muchísimo y es que en el territorio en que estuve trabajando, eso también fue un detonante, estuve trabajando en la comuna 6. La parte del Jarillón de Floralia, sí, es una zona que viene afectada pues como con muchas personas que vienen desplazadas de diferentes partes de Colombia. Aquí pasa algo fundamental y es que ellos tienen como unos centros grandes de reciclaje, enormes,
en los que hay unas dinámicas en las cuales yo al principio como que no entendía mucho, y también hay una lucha, digamos, política, en el sentido de que a ellos también los han querido despojar de acá. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí suceden varias cosas, uno es la materialidad y la otra es el contexto, cómo están conviviendo con eso, ¿no? Para hacerlo legal. Ahí está justamente como el interés mío, porque es que me parece supremamente interesante también qué es lo que está pasando con los objetos como tal, ¿no? A dónde los llevan, cómo los tratan y de qué forma, porque eso tiene una carga política. Quien está trabajando detrás de eso no es una persona, digamos, un habitante de calle o una persona, sino que estamos trabajando, o sea, estamos hablando de personas que vienen huyendo de diferentes partes bajo el yugo de un conflicto, ¿no? Entonces, digamos que una de las cosas también interesantes ahí, y retomo un poco, digamos, la forma en que trabaja nuestro compañero Alexander, y creo que hay un trabajo ahí enorme con una carga fuertísima en lograr. Básicamente yo creo que estoy trabajando por ahí un poco, mirando a ver cómo se reflejan los discursos. La idea sería entonces ahora poder colaborar también, llevar a cabo un trabajo para la exposición de Urban Dreams, con una videoinstalación, y pues creo que las técnicas que se van a usar son fotografía y un poco pues como la mezcla también de diferentes materiales. ¿Sí? Gracias, gracias, Felipe. No, gracias a ustedes. Ahora me tendría que yo introducir a mí mismo, porque soy el último que... Pero si quieres tú, Felipe, me podrías introducir tú. Bueno, muchas gracias, Juan. Pero sí me gustaría que te presentaras y yo más bien te hago la pregunta. Vale. Bueno, mi nombre es Juan Toro. Bueno, soy un artista pintor, básicamente, estudié Bellas Artes y también estudié algo de filosofía, y mi trabajo se relata el tema de la apropiación. Yo diría que trabajo el tema de la apropiación para no solamente asociaciones, sino disociaciones libres. Básicamente lo que hago es trabajar el tema de la pintura, de la tradición, del cuadro. No abandono realmente el tema hacia la imagen, sino hacia el cuadro. Y trabajo con introduciendo a la pintura y al tema de la filosofía del arte, introduciendo términos filosóficos. Trabajo la terminología, la terminología de la filosofía materialista. Y lo que ahora, lo que me interesa en esta plataforma, básicamente, con estos, este modo de trabajar, es cómo circula y cómo se consume el arte, ¿no? Incluso con él, Alexander, hemos hablado acerca de la idea de collector, el coleccionista, ¿no? El coleccionista en el arte. Pero nosotros lo parodiamos, digamos, yo digo la palabra, ¿no? Parodiamos un poco con el tema de los Wombles, de lo que es el cambio climático y todos estos temas del reciclaje, ¿no? O sea, que no siempre se toma en serio. Pero claro que es serio en el sentido de que lo que se propone es un trabajo artístico con toda una metodología y con todo un trabajo que corresponde a las preocupaciones actuales, ¿no? Me interesan varios temas, como son, por ejemplo, el housing, que le llaman en el arte. Sí. Son conceptos que ahora vienen ya metidos en el tema artístico. El art conversations, o sea, este tipo de trabajo que estamos haciendo de conversaciones. También me interesa el art collaboration. Pero también me interesa, por otro lado, lo que es el tema de lo que diríamos un art media collective, ¿no? Como un trabajo, aunque no siempre lo sea, ¿no? Pero que sí, ahora en este momento, al abrir esta plataforma, pues estamos ya trabajando con unos procesos interesantes de mediales, ¿no? Que ya los medios se extienden, etcétera. Pero también, por otro lado, entonces es eso, es un trabajo como en varios puntos, y a veces me gusta esa capacidad que tiene a veces el arte para hablar de algo literal, algo real, y a la vez transportarse a una especie de otro nivel que no está allí, ¿no? Que a veces no tiene nada que ver. Entonces me gusta esa cuestión de la disociación en el arte de la apropiación, que le llaman. Eso es básicamente lo que yo trabajo. No quería decir mucho más porque
queríamos quizás ahora ya conversar entre nosotros, hacer una especie de debate o si, abrir el espacio para hablar un poco si queremos. ¿Qué dices tú, Felipe? ¿Cómo le hacemos? Juan, pero así algo que me gustaría preguntarte y es lo siguiente, a ver si de pronto pues nuestros compañeros quizá estén muy interesados y para toda la gente que nos esté mirando, y es todos estos conceptos que vienes trabajando, digamos, en la materialidad, ¿cómo lo representas? ¿Sí? ¿Cómo los estás llevando a cabo? ¿Sí? ¿De qué forma los expones? ¿O dónde los estás? Digamos, ¿qué plataformas estás usando para mostrar este tipo de trabajo? Sí, básicamente, primero, como yo, pero es filosóficamente. Porque a veces no se puede hacer un trabajo. ¿A partir de textos? Sí, filosóficamente, a partir de texto o operando con la palabra o con el pensamiento. Es difícil explicarlo. Lo que pasa es que hoy en día hemos sabido ya los artistas que antes de uno hacer una obra, de concretar una obra, de ir a hacer una exposición, antes de eso, hay un poco de procesos muy interesantes. Por ejemplo, este proceso de conversación. Sí. Estamos haciendo un proceso en el Zoom. Hemos estado reuniéndonos por un año y algo en el Zoom, y eso ya tiene una riqueza, ya tiene una cuestión creativa. Lo que habíamos hablado con Rosita también. O sea, el producto realmente, el producto final a veces realmente guarda otros procesos anteriores. Y hoy en día se favorece eso, el proceso más a veces que el porque es muy importante a hoy en día. Por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí ya se podría decir que es casi una obra, porque de alguna manera contiene también expresiones, contiene cosas. Entonces podría ser puedo presentarlo a veces al video, pero puede ser también en live, ¿no? Como se dice, online. Sí. O puede ser también a nivel filosófico en un texto. Depende. Okay. Y lo interesante para mí es esa disociación. Entonces, a veces, lo que yo esté diciendo no siempre es, sino que también puede tener otros sentidos, o puede ir por otro lado. Digamos, si yo estoy aquí hablando, puede ser que yo esté teatralizando casi. Estoy teatralizando la presentación. Porque realmente la vida también no siempre es eso que vemos, sino que siempre hay otros contenidos. Hoy en día en internet se habla del meta, Facebook ahora se llama meta, ¿no? Porque es como que estamos guiándonos hacia una meta realidad, ¿no? Meta reality. Entonces estamos metiéndonos en un mundo que no es real, pero que es más real que la realidad. Entonces todo ese tipo de cuestiones que a veces también son behavioristas, es decir, conductistas, porque realmente esta plataforma por las cuales nosotros estamos hablando no es nuestra. Esta es una corporación llamada Zoom, llamada Facebook, y nosotros lamentablemente no podemos desarrollar una conversación de tú a tú de manera totalmente personal, sino que es a través de un filtro, y ese filtro o de un hacker o de alguien que nos esté viendo al mismo tiempo, alguien que esté controlando nuestra información privada también. Entonces, eso da para mucho, porque el artista hoy en día está trabajando muy espontáneo y a veces muy multidireccional, ¿no? A veces no te diriges a una sola cosa. Lo que sí es claro es que están ocurriendo nuevas formas de colectividad. Aquí estamos haciendo una colectividad diferente y estamos asistiendo a unos cambios impresionantes a nivel técnico y tecnológico que están influyendo también, incluso a la par que el tema del medio ambiente, la conciencia planetaria y todo eso. Entonces trabajamos es casi con ideas y conceptos. Y sin embargo no dejo mi manera de pensar conceptual a través de la pintura, ¿no? De la pintura, porque de ahí es donde se parte. No sé si me expliqué un poquito lo que estabas preguntando. Sí, sí, no, muy bien. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora dejamos al debate, ¿o qué dices tú? Sí, me parece. Aquí invitamos a nuestros compañeros a que sean parte de los temas que quieran aportar o hacer preguntas mutuas en las presentaciones que tuvimos el día de hoy. ¿Alguien quiere hablar?
hay mucho que compartir en cuanto a nuestros procesos. Entonces, yo creo que en los cuatro, en los cinco, Vitalito, no sé, está como ese sentido de habitar, ¿no? La parte de habitar en el sitio donde estás también te hace dibujar, pues, como lo llamamos en arte, empezar a hacer un proceso entre los cinco y un deseo de conectarnos con estos dispositivos electrónicos, mostrándonos una realidad que es importante, porque pienso que algo hizo que nos uniera y que estar el aquí y el ahora es para mostrar, siento. Y ya me puse este sombrero, es uno de los trabajos que estoy haciendo para la exposición, y no sé si será para exposición o no, pero es como también como parte de los accesorios del Wambo, ¿no? Que también el Wambo lleva su sombrero a todo lado y es también como muy de mi cultura, ¿no? El tejer, esas ganas de habitar, pienso yo, ¿no? ¿Qué más podemos? Y el Wambo, el tema este de poder coleccionar, lo que seguimos diciendo, es tejer esta realidad. En el caso mío, tengo gente que vive cerca a mí, que produce de pronto mucha basura, y entonces pienso que uno de los procesos que quiero continuar es salir de la casa y empezar a ver qué es lo que las otras personas han botado y empezar a coleccionarlas. Digamos, anteayer ellos jugaron con bombas y dejaron muchas bombas afuera de mi casa porque es muy cercano los vecinos. Y entonces pienso que hay material de sobra, ¿sí? Que uno puede empezar a crear de ahí para evitar esa acumulación en el landfill, ¿no? Que es lo que, y también esta injusticia de quién tiene más y quién tiene menos, y esa conciencia que tiene que tener uno como para ver en el artista esta conciencia, esta filosofía, esta ética junta, donde nosotros queremos hacer siempre las cosas bien, ¿no? Con un sentido de justicia y importante para mostrarles a los televidentes, al público, al espectador. Neil, ¿querías tú decir algo? Pues, por mi parte, yo dije yo lo que pensé en decir hoy. Me interesa mucho el debate. Es un, ¿cómo lo llamo? Un formato que me interesa mucho. Pero sugiero que para hacerlo bien, no te va más bien en otra grabación. Pero no, o sea, por mí, o sea, me gustaron todas las intervenciones y por mí no tengo mucho más por decir por ahora en esta ocasión. De acuerdo. Gracias, Neil. Busy, ¿qué dices? Pues sí, hay muchas cuestiones que convergen en lo que decimos. Tal vez por el habitar, ¿no? Y que ese habitar desglose en procesos creativos. Sí, a mí me parece que también hay muchas cuestiones que podemos identificar y que podemos trabajar en otras charlas para ser, digamos, más profundos o tener más coherencia en alguna o un par de categorías, no en tantas que constituyan lo que nosotros queremos hacer como proceso creativo. Y así podemos ir haciendo como, ya tomando el ejemplo de Rosita, o sea, comenzar a tejer, ¿no? Ese algo que nos cobija, ese marco común, y poder ir desarrollando esos intercambios entre los que estamos aquí y después poder vincular después otros lenguajes, ¿no? Es un inicio de diálogo e interesante conocer todo lo que
podamos aportarnos, ¿no? En ese ejercicio colaborativo. Ajá. Vale, como ya vamos más de una hora, yo creo que es necesario terminar, ir terminando. Uh-huh. Si alguien quiere decir alguna otra cosa, preguntas o lo que sea, o si no, para ir a acabar. De punto one, puedes decir al espectador que pueden esperar en términos de, o sea, proyectos y tal. Algún sabor, un algo de que espere, que pueden esperar a ver en este digamos espacio. So why should you know when they tune in again? Yes. Sí, bueno, a comentar que en esta plataforma que estamos ahora presentando, que queda en este momento ya de alguna forma lanzada, este lanzamiento, digamos como grupo de arte, de reciclaje cultural y ecología de medios, entonces vamos a ver proyectos de conversations, de creativa research, de art hospitality, de producción, de investigación, podemos ver de experimentación artística, podríamos hablar de debate, como decía Neil, proyectos editoriales, también podríamos ver charlas interdisciplinarias, lecture, performance, residencias artísticas, podríamos también incluir, podríamos incluir cualquier tipo de proyectos que ya hemos hablado entre nosotros, colaboraciones, ¿no? A lo que es también la idea de ecología de los media, que de alguna forma se plantea, digamos, no lo puedo plantear aquí ahora ya porque no tenemos mucho tiempo, pero también podríamos ponerlo a debate, ¿no? Entre nosotros. Esos son esos proyectos, esas ideas que queremos también presentar en esta plataforma de reciclaje, de ecología de medios, de conversations, una plataforma abierta de creación para la colaboración y el trabajo autoinstitucionalizado, digámoslo así, y de una plataforma de Wombles, los Wombles que reusan, reutilizan, reciclan, por decirlo así. Entonces, nada, queda lanzada y después vamos a tener más participación. Por ahora vamos a dejar así. Y felicitaciones a todos por la presentación que habéis hecho de mi parte. Y esperamos que, bueno, que esta iniciativa y que tengamos estas iniciativas en cuenta para el futuro y este anhelo de hacer cosas que tenemos todos y que, pues nada, que muy bien, que muchas gracias y que nos veremos en la próxima. Vale. Ok, vale. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias. Todos también. Sí. Venga, chao entonces. Bye bye. Bye bye. Bye.